Buenas, buenas. Mi nombre es Gonzalo Sosa y estamos aquí un día más en League of Legends en la grieta del Invocador. Y bueno, desde ya recuerden que yo subo un video diario de este y de otros juegos también, de Teamfight Tactics, que es del mismo cliente. Así que bueno, la descripción del video dejo el link de descarga en mis redes sociales. Y bueno, si me quieren dejar algún comentario, lo que sea, les respondo en el día. Y desde ya, si te gusta mi contenido, por favor, dale like, suscríbete, campanita con la opción todos, ¿no? Así que bueno, vamos a ver qué sale aquí. Invitamos como Tati. Hola Tati. ¿Se escucha? Hola, sí. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, si Ahora querés. tengo un poquito más de voz. Ah, estás afónica todavía. si no sé si querés invitar a alguien o no sé. No, no tengo a nadie. Soy antisocial. Pua. Pero más antisocial que yo lo dudo mucho. el Masi está con 5 ahí, me dijo por lo menos. ¿Serán Sí. Sí, le los...? dije si quería jugar una personalizada. Me dice, no, estos quieren jugar ranked. Bueno, listo. Ah, estarán jugando Flex. Son amigos de gimnasio de él, creo. Sí. Sí, con el que más me hablo es con Facu, con Adicto al Flash. Ah, mirá, sí, es bastante buena onda. Bueno, en realidad son todos bastante buena onda, pero... Me cago de risa, es un boludo. Bueno, cuando grabe esta y subo la partida, solo subo una, entonces ahí jugamos Lights. Después de esta partida, Okay. voy a tratar de traer un campeón que no haya traído al canal diferente. A ver, primero voy a bloquear. A ver, Caín, no lo quiero ver ni en pintura. Los débiles temen a las sombras. Bien, a ver, ¿qué no traje todavía? Creo que he jugado todos, literal, ¿no? Me falta Pyke y... Pyke y Alistar creo que me faltan todavía. Hide on Noxus, ok. ¿Viste, Tati, cómo se dice? Cambiando de tema esto, el mundial y eso. ¿Viste que Sí. hay un Atlántica latino? Me sale en Facebook a mí todo el tiempo. ¿En serio? Sí, me sale en Facebook. Tenía ganas de tipo subir 1 o 2 horas por día al canal de Atlántica, pero no sé si me da el tiempo, lo que pasa. Capaz que tendría que quitar alguno de los juegos que subo siempre. Pero sí, hay uno latino y siempre me sale como que tipo transmite en directo. Pero no sé si es el dueño de esa Atlántica o es un player nomás que juega el Atlántica latino. No sé. Después lo voy a revisar bien. Ay, no, se salieron. Si no recuerdo mal, vi que tenía nivel 110 como máximo, algo así. Creo que van parcheando de a poquito, me parece. Ah. Como hacían en el latino, de a poquito me parece que van haciéndolo. Claro, debe ser nuevo. Sí, debe ser nuevo, le habrá comprado el cliente o los derechos, no sé, y bueno. Pero tenía ganas de probarlo. Capaz que una de esas te Lo co que capaz que alguna de esas le copan a ustedes y podemos jugar una cuenta o algo. bueno, lo que sufrí hoy. Fua. Yo cuando vi que viste el error que cometieron ahí, ese defensivo que ustedes metieron en gol. Sí. Yo cuando vi eso dije, ta, esto es goleada. Están jugando re cagado y dije, ta, esto es goleada. Dije, 3-4-0 tiré. Después, bueno, tal. Es que tenían que aprovechar porque no era la primera vez que el arquero hacía eso. Estaban re asustados los de atrás, deja. Fua. Se re notaba. Yo cuando vi que Australia metió el gol, dije a Lucas, le digo, no, no lo quiero ver más, no lo quiero ver más, no quiero, no quiero, no Sí, a mí quiero. me pareció muy raro ese gol. Fue, como se dice, fue de mala leche, mala suerte fue. Porque fue un Sí, rebote. me fui al fondo con la tía de Lucas, que ya no estaba viendo el partido. Y cuando vuelvo para acá veo la tajada del Dibu, ay, la puta que lo parió. Ay. Bueno, ahora les toca contra Holanda, puede ser. Sí, Ah, tengo. Países Bajos. Ah, sí, Países Bajos, cierto. Otra vez, pero esto no es ranked, hermano. Se salen todo el tiempo, esto no es un arranque. Oh. Bueno, no sé, ese partido va a estar más difícil que Australia. La verdad que sí, pero yo tengo fe, tengo fe. Si no me equivoco, ganaron 3 a 1, ¿no? Contra Estados Unidos. Sí, lo vimos al partido. Yo ese no lo vi, pero Estados Unidos no tenía un mal equipo. Va a estar complicado, ojalá ganen ustedes igual.
Dios quiera que sí. Mañana vamos a ver. Ojalá que Polonia saque a Francia. Está difícil eso. Francia tiene un equipazo. Y eso que Sí, tiene el puto tiene Mbappé. como 6 jugadores de baja Francia, más o menos. Ni que hablar el, como se dice, Benzema, ¿no? Decís si Francia estuviera jugando con Benzema, que salió Balón de Oro, si no me equivoco, fue. No quiero ni saberlo. Sí, pero tiene el puto Mbappé. Sí, pero tenía más jugadores que de baja, que tienen bastante bueno, ¿no? Pero no recuerdo mucho los nombres de los jugadores. Bueno, vamos a ver. Al final, yo ayer reinicié el cliente y te pude mandar solicitud, me parece, y te llegó por lo que veo. Sí. Bien, bien. Contra 20. Cuando me salí de la partida me apareció que vos me agregaste. Contra 20 estaba pensando que puedo piquear, pero fue. La Bemba top. Voy, sí. Baneó un Trinda. Voy a ir, no sé, esto. No sé si lo traje a mi canal. Ah, ya lo traje al canal, sí, pero bueno. Tenés razón, baneó Trinda, ¿no? Pero bueno, un blind pick. Supongo que este pick está bien. Al final no cumplí lo que dije que iba a traer un campeón diferente. Está bien, vos no sabés, Tati, cuando reinician todo el elo y eso. Quisiera traer No, part ni idea. Quiero traer partidas de arranque, lo que pasa. Ni idea. Sé que dentro de unos días termina el TFT. Sí, estoy esperando eso también y arrancar. De hecho, en el PB ya está el nuevo set. No he visto ningún video todavía, pero voy a esperar que Creo que salga. tengo 80 y pico de PL y no voy a llegar a subir a platino, porque recién estoy por subir a oro 1. No, yo lo dejé en oro, si no me equivoco, en TF. No, solo jugué una de posicionamiento y salí quinto y me dejó en oro algo, no sé, no me acuerdo qué oro. Ah, tengo que hacer la runa, cierto. A ver. Este set no lo jugué yo, la verdad. Pero traje algunas partidas antes de que. ¿Por qué no me hace las runas? Antes de que termine el set. No sé. ¿Se estará en alguna página que no te deja cambiar? ¿En Bliss? Ah, entonces te las hace sola. Sí, pero me dejó las de Jinx. Yo la verdad que Blitz no lo utilizo en la grieta. Primero me costó, pero aprendí bien el tema de las runas. Y después está. No, no, solo para el TFT ni que hablaran. Por más que me sepa todo de memoria, lo utilizo, pero para la grieta no, no. El TFT, sobre todo en el nuevo set cuando salga, fue. Va a ser fundamental el Blitz. Ahí voy a traer una partidita, aunque sea por día de arranque de TFT. Y bueno, y a esperar que reinicien aquí también esto de acá. No, quedé pensando en eso de Atlántica, la verdad. Me gustaría traer aunque sea 1 o 2 horas por día. Por eso te decía que si querías jugar conmigo una cuenta, pero bueno, no sé. Después lo voy a bichar un poquito igual y me voy a informar un poco más, a ver. Bueno, cualquier cosa avísame. Igual yo jugaría muy poquitas horas por día, así que si llegas a querer jugar conmigo, bueno, yo te aviso cuando entre tipo 1 o 2 horas y me dejas ahí jugar un ratito. Dale. Capaz que Luca, ojo, también se quiere copar, no sé. Pero primero Tenemos una compu ahora nomás. No, ¿qué pasó? La otra no quiso arrancar más. La tiene que arreglar. Ni formateando anda la otra de sí. No. Fuck. Igual el Atlántica pide tan poquito. Sobre todo como viste que a nivel 110 debe tener muy poquito lo que te pide. En la Atlántica. Bueno, vamos a ver qué sale. ¿Qué sale? ¿Qué sale? ¿Qué sale? Ah, debía haber traído este Noir ahora que lo pienso. Este Noir acá hubiese sido genial. Extenuar. Bueno, a ver. Objetos. ¿Puedo pokear? Está difícil, la verdad. Voy a guardar por las dudas el segundo bullo allá, a ver. Me muteo así no te sale de fondo el ruido de la tele. Pero no me molesta a mí, ¿eh?
Pero está, si no querés, si querés mutearte, está bien. Bien. Guardemos acá. Me molesta el video el sonido de la tele. Nada, así que a veces cuando subo video con los gurises, fuah, no sabe. Es un quilombo eso. A ver con qué empiezo con esto, con Solo la tengo E. problemas con la bebida cuando se me acaba. Un estenuar debía haber traído. Bah, no le presté atención, la verdad. El estenuar hubiese sido fundamental acá, sobre todo cuando hay una Vayne y un asesino. Bueno, a ver. Let's go. Lo tenía tan abandonado LOL, la verdad. Pero igual solo juego una partida de la grieta por lo general. Ayer jugué creo que tres, porque estaba con Maxi y con los amigos de él, pero por lo general solo traigo una partida nomás. Y las de TPT son largas también. Bueno, vamos a ver. Tenían un war acá, mira. Traje el ítem ese, viste, de matar minion, por las dudas te lo digo. No había visto. Anda, anda, anda. Estoy yendo. Bien, flashearon ahí. Por Venite. flash. Bien. Al final le ganamos el trade. Ah, estoy sin maná. Lo bueno que te puedo curar un poquito, por lo menos. A ver qué hacen esto. ¿Se está vaqueando? Me parece a mí. Ay, me la pegó, mira. Bien. ¿Pullamos una más o nos vamos? Te ayudo acá para a empujar, bien. Perfecto. Nos vamos. Nos vamos.
Wow, el set lo hizo mierda. Voy a guardar un poquito, a ver. Ponemos esto por las dudas. Mátalo, mátalo. No tengo carga del ítem. Bien. Ah, tienen todo guardiado esto. Pero, Gragas, ¿estás viendo el mapa, amigo? Gragas. Ay, ay. La gente no entiende ni las señales, por lo que veo. Bueno, voy para ahí, Tati. Un año para venir el Graga, ¿eh? Bueno, vamos a ver si podemos tradearle a esto. A ver si los podemos baitear. Tengo la doble E, cualquier cosa. Ok. Bien ahí, bien ahí. Muy bien ahí. Nice, nos fedeamos en bots. Bien, vamos a comprar las botitas y qué más. Supongo que esto, ¿no? Un pink y nos vamos. Dale, dale, que lo matan. Ah, flashó. Ok. Bueno, eso no salió tan bien como esperábamos.
La Lux fue a cubrirla y se murió, por Dios. Ay. Eso es lo que se llama ser support, por Dios. Ay. Ah, perdón, se robó un par de minions ahí. Una plaquita y nos vamos, me parece, porque están tan llegando ellos. Ay, no me deja vaquear. No me deja vaquear, está de menos. No es muy buen vaque. Lo agarraron de hijo al set, me parece. Bien, a ver acá. Esto, esto y esto. Bien ahí, Tati, bien ahí. Creo que lo hacemos tranquilo, dragón. O al menos no veo a nadie que se está acercando, ¿no? El Zed. Tan bien que había arrancado. Qué lástima. Bueno, a ver, acá necesitamos anti-heal. Supongo que sí, ¿no? Si podemos romper esto.
El set se comió todo el baiteo ahí, todito, todito. Todito, todito se comió, deja. Se armó en el medio, me parece. Ay, el rey del cañón, el canon. Vaqueamos. Voy por centinelas para el dragón. Si el Graga inteligente va a venir el dragón, ¿no? El dragón, Gragas, ¿qué estás haciendo, Gragas? ¡Wow! ¡Qué masacre se armó acá!
A ver si lo podemos empujar contra la torre. Creo que sí, ¿no? A ver. Le rompemos toda la base, ¿no? No miré el mapa. está bien igual. Creo que escapo, ¿eh? Estoy sin maná aparte. Bien. Nos vamos. Igual está jugando súper bien, te digo. Bien, vamos a ver qué compramos. Tal vez esto por el tema del stun, ¿no? Se nos murió el Kled, ok. Vamos a borderle toda la jungla. Bien. Ay, no tenía la W todavía. El Zed, cómo se murió ahí, muy gracioso fue. No. Es muy gracioso esto. Bueno, vamos a comprar algo y nos vamos. El alma Quintech, no tengo ni la más remota idea que hace, pero bueno. Bueno, a ver, compramos esto, supongo. ¿Qué hace el alma? El alma Quintech que agarramos, no tengo ni idea qué hace. Al estar por debajo del 50% de vida, obtienes un 10% de resistencia de daño e infliges un 10% de daño aumentado. O sea que literalmente está rotísimo. Tenemos que hacer el varón, me parece, pero no viene nadie.
Lo que me da risa son las como se dice, los Pokémones. Agregaron a Pokémon este juego. La jungla, ¿viste? Sí. Agregaron a Pokémon al juego, me parece. Bueno, vamos a ver si le rompemos toda la base. Dale set, dale set. No, estoy sin maná. Ah, qué lástima. Me overextendí. Bueno, vamos a ponerle GG. Ahí está, ¿no? Y paliza con la Tati. Prácticamente ni siquiera necesitaste un soporte, la verdad, porque jugaste muy bien, la verdad. Y bueno, gente, esto fue todo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos mañana. Bye, bye.